Hello, good evening. Good evening, everybody. Good noches. Good evening. Good evening, teacher. Hi. Hi, William. How are you? I'm fine. Fine? Yeah. Okay. Good. That is great. Okay. How was your day? ¿Qué tal cómo estuvo su día at work? ¿En su trabajo? Was it good? Was it excellent? Was not that bad. How was it? ¿Qué tal estuvo? Buenas noches. Good evening, David. Good evening. Okay, I think you got me here. Just give me 1 second. All right, it turns on. All right, so we're gonna start with the things that we got for today's class. We have a lot of information to share tonight. We're gonna have a very interesting topic tonight. We're gonna continue with the open questions, you know, like the information questions. We're gonna continue with that. We're gonna be practicing one very specific topic tonight, right? Ahora vamos a comenzar con, digamos, vamos a seguir con las information questions, pero ahora nos vamos a dirigir a una WH word determinada, okay? Según el manual que tenemos. We're going to be discussing that. And we're going to go over a practice later on, right? Pero antes de ello, if you remember, we had something pending from yesterday, right? Ayer nos quedó algo pendiente. I told you to do it today, right? During the day. I don't know if you did it. No sé si lo completaron. But if not, we're going to do it in here, right? Y vamos a comenzar con un short feedback hablando sobre eso, sobre lo que básicamente nos faltó ayer. To say like that, right? All right, pero antes de comenzar con ello, vamos a pasar a asistencia. Right, you know, just to start. Just give me 1 second. Abel Ernesto. Presente, teacher. Ah, okay, perfect. Brian Allan. Present. Okay. Excellent. David Ernesto. Present. Okay, nice. Let's move. Stephanie Michelle. Present. You're in your house. Good. Iris Janet. Is it there? Iris Janet. Amen. Bien poquitos ahora. Where is everybody? Los dejaron en tráfico, quizás. Okay, it's not here. It is Jesús Alfaro. Neither Jesús, right? Okay, let's move. Jose Edgar. Okay, no here. Jose William. Man, neither Jose William. Okay, let's move. Julio Alberto. Present. Okay, good. Julio Cesar. Is it here? All right, okay. Karen Beatriz. Present. Okay, perfect. Let's continue. Luis Gerardo. Okay, now here. Wait 1 second. Nancy Patricia. Present. Okay, perfect. Thank you. René Antonio. René Antonio, it's not here, right? Okay, cool. Let's move. Ricardo Antonio. And Ricardo, okay, cool. Let's continue. Rosa Udelia. Presente. Okay, perfect. Let's continue. Rosa Claribel.
A Rosa Claribel. Ayude, Rosa Claribel. Present. Ah, okay. Justo a tiempo. Exactly. Okay, good. Let's continue. Good evening, teacher. Good evening, Wilfredo. Let's continue. Wendy Arely. Present. Ah, okay. Good. Wendy Jamilet. Presente. Let's move. William Ernesto. Present, teacher. Okay, good. Let's move. Erika Elizabeth. Presente. Ah, okay, good. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, great. Good, so we're going to start with things that I told you that we're going to have for tonight. Antes de comenzar con el tema principal que vamos a tener esta noche, I don't know if you did what I told you to do last class. No sé si completaron el ejercicio del manual que les había comentado que lo hicieran durante este día, right? If you had time. No sé si lo terminaron, right? If you didn't do it, we're going to complete it like right now, okay? Just give me one second. I'm going to place the manual. Okay, cool. Antes de pasar a ello, ¿cuál era el tema central que estábamos discutiendo la clase pasada? ¿Alguien podría recordármelo, por favor? What was the main topic that we were discussing last class? What was it? Simple present information questions. Okay, simple present information questions. Okay, cool. Good. Let me see, I'm gonna ask the strike questions. Vamos a preguntar así, like, preguntas super mega directas. To people who were with us yesterday. William Ernesto, ¿cuáles eran las WH words que estábamos usando ayer en las prácticas? What, when, where, why, with. Okay, which? Which, no sé, creo que no me queda ninguna. Ah, okay, very good. There you go. ¿Qué estructura estuvimos practicando, Rosa Udelia? No sé cómo decirle. All right, were we working with first and third person? ¿Estuvimos practicando con primera y tercera persona? Con primera persona. Mostly, right? Con primeras personas la mayor parte del tiempo, right? Porque estuvimos practicando básicamente el uso de cómo crear preguntas y a la misma vez responder esas preguntas, right? All right, cool. Yeah, because we had some kind of pitfall from the previous class. Okay, all right, cool. All right. Wendy Jamilet, ¿qué significa where? Where, ¿dónde? Okay, Wendy. Y si yo le pregunto, where do you work? ¿Qué me va a responder usted? I work in La Chapina, se ha de ser. Okay, very good. There you go. Let me see. Let's see the other Wendy. Wendy Arely. What does what time mean? ¿Qué significa what time? ¿Qué hora? Okay, ¿no? Wendy. Right, Wendy. No. Es a qué hora. Por ahí. It's likely the same, Wendy. Okay. All right, Wendy. What time, listen up, what time do you have breakfast? Breakfast, ¿qué es? Breakfast is the first meal that you eat. No, it's the first meal that you eat in the morning. Breakfast, lunch, dinner, remember?
Vuelvame a hacer la pregunta. What time do you eat breakfast? That would be the question. I eat breakfast in 10. ¿Cómo se dice 10? 10? 10. Ok. Solo una pequeña corrección, Wendy. Recordemos, in no lo ocupamos cuando usamos hora. Usamos at. Sí, sí. Ok. So you can say, I eat breakfast at 10 a.m., ¿ok? Y recuerde, breakfast significa desayuno, ¿ok? Mm. Breakfast, mm-hmm. Right? Yeah, I mean, lunch, almuerzo, dinner means cena, ¿ok? That will be the one, ¿ok? Cool. Let's see. Another person. Let's see, who was with us last class? Rosa Claribel. Y Rosa, ahorita no hay donde agarrar papeles. Ahora Rosa. Ah, you got your microphone, ¿no, Rosa? Estaba haciendo la tarea porque no me acordé. Ah, a última hora, right? No me acordé. Adrenalina al 100. Ah, oh, ok. ¿Será que los que tienen la cámara apagada también será que están haciendo esto? Pues pregúntale a quiénes tienen la cámara apagada. Yeah, man, Gerardo en Erika. Are you doing the homework, Gerardo en Erika? No dice Erika. No dice Erika, yo estaba durmiendo. No, no la hice, ticha. That's been fun. No problem, Erika. Ya la vamos a resolver acá, no problem. Ahora, Rosa. Rosa, who do you send text messages to? I send messages my husband. To my husband. Remember, yes. To my husband. Okay. To my husband. Very good. Veo que sí, ya nos acordamos bastante bien de la estructura de cómo responder a ese tipo de preguntas. That's pretty awesome. Okay, this was the activity that I told you to complete tonight, during the day, and we were checking that tonight. This was the one. It says, how to use simple present information question, right? This is the one. Okay, we saw this, okay? Estábamos viendo que el uso de las terceras personas acá, ya no decimos do, sino que decimos das, right? Y recordemos que por el uso de does es cuando ya usamos he o she, ok, para decir él o ella, o cuando mencionamos un nombre, ok, en específico, right? Como por ejemplo, si decimos your boss, tu jefe, ok, that's an extra person, right? If you say your husband, your wife, your sister, your brother, your mother, your father, your family, ok, ya eso representa una tercera persona, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ya no decimos do, ya no mencionamos do en la estructura, ¿ok? No sé si lo recuerdan, pero ya usamos does, ¿ok? That's the structure that we use, ¿ok? And we got us some examples in here. So check this out. Tenemos algunos ejemplos acá, right? Por ejemplo, tenemos acá, what does she do on Saturday and Sunday? No sé si recuerdan que les mencionaba que cuando usamos what does she do o what do you do, es básicamente para referirnos a qué hacen, right? En un tiempo determinado. Acá, pues, está siendo bien específica. On Saturday and Sunday, esos dos días. ¿Qué hace esos dos días ella, right? Entonces, acá, la respuesta, dependiendo de las actividades que esta persona haga, así va a ser el tipo de verbo que vamos a utilizar. Solo en este tipo de preguntas así, es que el verbo va a cambiar de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle, ¿ok? Porque no es lo mismo si yo le pregunto a David, what does Julio Alberto do on Saturdays? ¿Qué hace Julio Alberto los sábados? David me puede decir,
he goes to church. Él va a la iglesia. He plays soccer, right? Pero si le pregunto, what does Karen do on Saturday? All right. Probablemente Karen haga otras actividades. Entonces, dependiendo de esas actividades, así va a ser el verbo que van a colocar, ¿ok? En este tipo de respuestas, ¿ok? Para este tipo de preguntas. Pero ya con las otras WH words que ya no sean what, entonces ahí sí. Si el verbo es send en la pregunta, el verbo tiene que ser send en la respuesta, ¿ok? Si el verbo es work en la pregunta, work va a ser en la respuesta, ¿ok? Si yo le digo, por ejemplo, a Gerardo, Gerardo, when, listen up, when does Rosalía work, por ejemplo, when does Rosalía work? So Gerardo can tell me, all right, she works every day. Si ven, ya en la respuesta ya usamos work. ¿Y qué es la única diferencia? Que como ya hablamos en tercera persona, le agregamos la S al verbo. ¿Ok? Le agregamos la S al verbo. That's the only difference in comparison to first person. So check this out. She visits other companies and has meetings. So acá ya tenemos el verbo con la S. You see? She visits other companies and has meetings. Luego tenemos, where does he go on Tuesday afternoon? Right? ¿A dónde va él los jueves, I mean, los martes, en la tarde? He goes to the company's headquarters, right? Él va a la casa matriz de la compañía. So you see the case. Si acá ya tenemos, like, you know, like, another thing, right? Which department does our boss supervise? En este caso, el verbo es supervise, remember. So in this case, we got... Our boss supervises the marketing department, right? Ya el verbo supervise, ya le agregamos acá la S. You see? That's the only thing that we got in here. Got another one. What time does Miguel start work? ¿A qué horas Miguel comienza a trabajar? So you see? Miguel, aquí es opcional. Listen, con este tipo de respuestas, es opcional si ustedes quieren poner de nuevo el nombre que mencionan en la pregunta o se puede reemplazar. You can do that, right? ¿Con qué se puede reemplazar? Con un pronombre. ¿Y cuál es el pronombre que puede reemplazar la palabra Miguel? He. He. Ah, no she. He. He. Okay. He. He. All right, perfect. Yeah. Entonces podemos decir, he starts to work at 9 o'clock. So you see, en este caso acá, podemos hacer ese cambio o simplemente dejarlo con el nombre que nos mencionan en la pregunta. Como les menciono, ahí es opcional. All right. This was the activity that I told you to do. Okay. Esta era la actividad que les había mencionado que era la que podíamos hacer, right? All right. Perfect. Let's check it. Vamos a revisarla entonces. Let's put it this way. Dice, create questions with the words provided. No sé si recuerdan, pero la número uno ya la habíamos hecho, right? Bien, solo para un refresh. ¿Podrían repetirme esta cómo es? Why does he have a meeting? Okay, why does he have a meeting? All right, why does he have a meeting? Very good. So that was the one. Cool. Let's continue with these things. Number two. Let me see. I'm going to ask very specific people. I'm going to ask two. Michelle. Michelle, can you please? Presenté que yo. Ah, yo creí que pensé que pensando en asistencia estaba que decía present. No, okay. menos mal que la hice, pero no sé si está bien. Okay. Yo, vaya, coloqué. Ajá. Where does she process the payment? You got it this way? Sí, así. Okay, yeah, I mean, you got it correct. Esa es la forma correcta de la pregunta, right? Where does she process the payments? Very good. Si la tenemos así,
lo que hicimos, so then you have it correct, okay? Lo tienen correcta. Okay, cool, Michelle. Thank you. Now, René, did you do this? Teacher, no la hice. Le quedé mal. No me quedó tiempo ahora en el trabajo y bueno, vine tarde. Okay, no problem, mister. No problem. En serio, como estuve incapacitado y hoy me he incorporado, tenía una de trabajo que, ¿para qué le cuento? Solo ganas de estar enfermo otra vez dando. Ah. No, pero no. Good, man. It's good that you are. Sí, ahí le quedó mal, teacher. No problem, mister. No problem, mister. All right. Sentarle en la plataforma, no me queden mal, you know why. that's okay, right? Cool. David, help me out, please. Esta es la tercera. Number three. Ah, pues yo puse what does Ingrid do on Wednesday. No sé, así se dice. Wednesdays. All right. Okay. Está complicadita la palabra. No, escuche. Wednesdays. Wednesday. Yeah. Okay, good. What does Ingrid do on Wednesday? Wednesday. ¿Cómo es? Wednesday. Okay. Wednesdays. Wednesday. All right. Good. What does Ingrid do on Wednesdays? All right. Good. Así es. Okay. Si la tenemos de esta manera, entonces está correcta. What does Ingrid do on Wednesdays? Okay. Perfect. Abel, help me out with number four, please. Okay. When the raw material are employed. Like this? Yeah. ¿Así la tiene? Sí. When the raw material are employed. All right. A ver, listen up, one thing. Primero que nada, en ese tipo de preguntas así, lo que tenemos que tener en cuenta, o tenemos que buscar de primera mano, por así decirlo, es el verbo, ¿ok? A ver, ¿cuál es el verbo en esta oración? Más bien, en esta pregunta. De. ¿Hola? De raw. ¿Esta? Sí, no. En este caso, the raw material significa materia prima. Ok. Eso significa the raw material, right? Materia prima. Ahora bien, ok, le voy a dar una pista. En este caso, el verbo es acquire, que significa adquirir. Ok. Adquirir. Por lo tanto, Abel, vamos a modificar esta pregunta. Va, mire. Para comenzar acá, ¿qué nos falta después de when, Abel? Según la estructura que estábamos viendo ayer. ¿Cuál es el auxiliar que debemos de colocar después de una WH word? Do. When does. Ok, do, pero en este caso, como estamos hablando de tercera persona, ¿cómo será el auxiliar? Ok, very good. Entonces acá, después del when, iría does, ok. All right, cool. Ahora bien, después del does, ¿qué necesitamos? Complemento. El complemento sería lo último, ok. Ahora, lo que necesitamos acá es un subject, un sujeto, que por lo general es una persona, ¿ok? En este caso acá, ¿cuál es el subject? Aquí. Acquire es el verbo. Empleado.
Ah, ok. ¿Y cómo se dice empleado? ¿Se dice? Employer. Employee. Employee, right? When does... Pero acá le vamos a agregar algo más para que no se vea así medio simple esto. The employee, el empleado. When does the employee... Ustedes si lo tienen solo employee, it's okay, no problem. When does the employee... Ahora bien, ya que tenemos el subject, ahora sí vamos a colocar el verbo, que en este caso es acquire, y el complement, the complement is the raw material. Material. There you go. Y ya tenemos acá la pregunta. So you see, when does the employee acquire the raw material? Cuando el empleado, okay, adquiere materia prima. So you see, in that case, that's the way how we can translate this question. Okay, cool. ¿Quién lo tuvo así? ¿Quién la tenía así? Ah, William Ernesto, Julio Alberto. All right, Janet. Solo que, teacher, yo no le puse el da al principio. Sí, 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 no hay ningún problema. Yeah, I mean, no okay. Problem. Eso lo puse yo para hacerlo más específico, pero no hay ningún problema, right? Si usted lo tenía solo como employee, no problem. All right, cool. So this is the way how we create questions using per person, right? Let's remember that, okay? Y recuerden que en las respuestas que ustedes puedan proveer a este tipo de preguntas, el verbo siempre va a llevar una modificación, right? We have to modify the verb. Remember that. Recuerden eso. Siempre van a modificar el verbo con este tipo de preguntas, okay? Primero que nada, recuerden, remember, all the time, que el la mayoría de verbos se le agrega S, a la gran mayoría, ¿ok? Solo los casos especiales de las reglas que les mencionaba hace un par de clases atrás son las que cambian, son los verbos que cambian, ¿ok? Cuando se les agrega ES y ES, ¿ok? Esos son los verbos que tenemos que tener mucho en cuenta, más bien las reglas que tenemos que tener en cuenta. A modo de consejo, así, a modo de consejo les... De verdad les aconsejo que se memoricen esas reglas, esas dos reglas. Cuando un verbo termina en Y, pero antes de la Y va una consonante, agregamos IES, right? O cuando un verbo termina en doble S, SH, CH, X y O, agregamos ES. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes van a continuar en el proceso después de este módulo y créanme, esos verbos o esas estructuras les van a servir de mucho en futuros módulos al momento de producir, ¿ok? Entonces, para no cometer esos mismos mistakes, esos pequeños errores, entonces, a modo de consejo, despacio, ¿ok? No todo por junto, traten de irlas por lo menos memorizando, ¿right? Ah, que cuando un verbo termine en O, ah, cool, entonces agregamos ES, ¿ok? Cuando un verbo termine en Y, ah, pero antes de la Y va una consonante, cool, eliminamos la Y, colocamos IES, we are that one, right? Entonces, esas son como las pequeñas reglas que créanme, los van a sacar de muchas dificultades más adelante. If you're, you know, memorize them. Okay, cool. So this is just part of the things that we got, right, yesterday, right? Good. So I'm gonna erase this thing. Voy a eliminar esta parte de acá. Give me one second. Because we now are going to move on to the things that we got for tonight, okay? Tonight, as I told you, we have a very interesting topic. And the topic that we are going to be discussing tonight is going to be very familiar to you. El tema de esta noche es bastante familiar para ustedes. Sé que no vamos a tener ningún inconveniente. Because tonight we're going to be talking about one specific WH word. Check this out. The topic for this video conference 13 is going to be how to use questions with what time. ¿Cómo usar preguntas con what time? Okay. Entonces, este va a ser el tema central de esta videoconferencia, right? ¿Cómo aprender a usar what time para crear preguntas? Aunque prácticamente es una estructura que ya
a ciencia cierta sé que manejamos bastante bien, ¿ok? Con la estructura en primera persona. Haríamos práctica con primera y tercera persona, ¿eh? Just for you to practice the most. After that practice, we're going to go over the manual, right? You know, just to solve some things, okay? Okay, just give me 1 second. All right, let's continue. Okay, this is like the class agenda that we're going to have for tonight. If you see, it's like pretty simple. We don't have that much. It says review from the previous topic, right? Tuvimos el pequeño repaso, okay? So that's the one. Es básicamente lo que acabamos de tener. Then we got questions using what time, which we're going to be like, you know, describing the structure. And then we're going to solve some exercises, okay? Y luego pues vamos a estar con algunos ejercicios practicando. Okay, check this out. It says, questions using what time, right? So check this out. All right, what does it says in here? Listen, it says, we use questions with what time to ask about the time in which an activity is done. Básicamente lo que quiere decir acá es que usamos preguntas con what time para básicamente pedir, ok, o solicitar, ok, un tiempo determinado en el que una actividad es realizada, ok. And we got some examples over here. Y tenemos algunos ejemplos. Gerardo, can you please be so kind and read the example number one? What time do you play soccer? Okay, thank you. What time did you play soccer? So in that case, if you take a look in there, básicamente es la misma estructura que hemos estado practicando, right? It's just the same structure. Solo que ahora pues estamos enfocados en hacer preguntas simplemente usando what time. Yeah, and the answer it says, I play soccer at 3 p.m. Si ven el at, siempre va antes de la hora en que una actividad está siendo realizada, right? I play soccer at 3 p.m. Now, let's move to the questions. Jamilet, help me a reading with the second question example. What time do they have the meeting? Okay, what time do they have the meeting? So, en este caso acá, si ven, ya no estamos hablando de una primera persona, right? Sino acá ya estamos hablando de un plural. ¿Por qué? Porque estamos usando, en vez de you, estamos usando they. ¿Okay? They. Que significa ellos. ¿Okay? Ellos. So, what time do they have the meeting? ¿A qué horas tienen ellos la reunión? It says, they have the meeting at 8 a.m. Right? Ellos tienen la reunión a las 8 a.m. Okay, so this is the way how we do it. This is the way how we put this into practice. No sé si están tomando nota de eso. Ya tomamos screen. Bueno, yo. Yeah, I mean, that's the easiest way, right? Okay, cool. If you did it, let's continue. Give me 1 second. Oh my God. This is serious. Okay, questions using what time it says. Structure. Bien, vamos a ver un poco entonces la estructura. La estructura básicamente es la misma que estuvimos viendo en la clase pasada, pero igual, it's better for us, you know, just to check again that one. Let's keep it. Check this out. This is the structure that we use. This is the structure that we use, okay? So what do we got over here? We got a WH word, que en este caso la WH word va a ser siempre what time, okay? Plus do or does. En este caso, do para las primeras personas y plurales, remember that.
And that's para las terceras personas o singulares. Okay? Plus subject, que en este caso recuerden, el subject puede ser cualquier pronombre, right? Cualquier nombre propio que indique un singular. Plus main verb, recordemos que ahí puede ser cualquier verbo dependiendo de lo que queremos preguntar. And then a complement, para ser más específica la pregunta. That's it. Good. A question over here. Check this out. Janet, read the question for me, please. Janet? No sé si es su micrófono, Janet, pero no sé si está hablando, pero casi no se le escucha. Are you listening? Ah, yeah, now yeah, ahora sí. Okay. What time do they eat dinner? Okay. What time do they eat dinner? Si ven acá, estamos usando básicamente la estructura acá, right? La estructura gramaticalmente hablando. Tenemos what time, que representa la WH word. Do, que representa el auxiliar. They, que representa el subject. It representa el main verb, el verbo principal. And dinner represents the complement, right? Cool. David, do you want to say something? Este, solo para que me quede claro, ¿verdad? Este, do es cuando le estoy preguntando a alguien sobre su horario, sobre ella, sobre él. Ya, es cuando le hacemos a una primera persona, David, ¿ok? O directamente. Y dos sería cuando, das, cuando le estoy preguntando, digamos, a la misma persona, pero sobre otra. Es correcto, exacto. Ok, ok. Right. Yeah, that's the way. Very good. So, in here we got the answer. Karen, help me out reading the answer, please. They eat dinner at 7 p.m. Okay, cool. They eat dinner at 7 p.m. If you take a look in here, ya estamos respondiendo con una hora específica en la que nosotros hacemos una actividad, okay? Remember, el propósito de este tipo de preguntas es saber la hora en la que nosotros hacemos determinada actividad, okay? This is the way. Good. Another example. Check this out. Ricardo, help me on reading this one, please. What time do you go to work? Ah, okay, cool. What time do you go to work? Perfect. Erika, help me on reading, please. I go to work at 6 a.m. Okay, very good. I go to work at 6 a.m., right? So, si ven ahí entonces, el tipo de respuesta que ya damos, okay, es igual en primera persona, okay, usamos el mismo verbo que usamos en la pregunta y luego pues de eso como complemento ya es lo que da respuesta a la pregunta, right? Una hora determinada, una hora específica, okay. Good. Yeah, David, tell me. Perdón, me perdí. Este, aquí cuando dice what time do, no es das, porque dice they, son ellos, es plural, no es das. Me entendí. O sea que aquí dice, do they eat dinner, ¿verdad? Yes. Entonces, they es plural. Entonces, claro, das, claro, para decir ellos. Ahí he puesto do, por eso le pregunto. Sí, no puede ir das. Puede ir. Bien. No, no puede ir no. Das. Recuerde que das es solo para cuando usamos he, para decir él, she, para decir ella, o it, para decir eso. Ah, okay. O cuando okay. mencionamos un nombre específico. Por ejemplo, si yo digo Karen, Rosa, René, like, Julio, ok. En ese caso, ahí usamos das, ok. En ese caso. Solo cuando mencionamos una persona, no una varias. Una persona, okay. Exactly, una persona, right? So that's the way how we use it. Good.
siempre tenga eso en mente. Listen, que usamos, I'm gonna put it in here. Look, usamos do con I, you, we, they, okay, and plural nouns. Estos son los okay. tipos, los son los pronombres que podemos usar usando do, ¿ok? Estos. Y cuando me refiero a plural nouns, podemos decir, por ejemplo, a René and Wendy. Si ve acá, estamos usando dos personas, ¿ok? Y acá estamos hablando de dos personas. René and Wendy. René y Wendy. ¿En qué categoría cae esto? Ah, plural. ¿Por qué? Porque no estoy mencionando solo una persona, estoy mencionando dos. Entonces, en su respuesta, usted bien puede poner René en Wendy o simplemente puede colocar un pronombre para reemplazar los nombres y poner they. They, ajá. Para decir ellos. Ok. Right? Yeah. Ok, pretty cool. Let's continue. All right. Antes de pasar a las third person questions, it would be better like for us just to practice a little bit these things. Okay? Cool. Antes de pasar a las terceras personas, ¿tenemos alguna pregunta con relación a esta estructura? Any question that you might have? Teacher, sería de aclarar bien, o sea, cuando vamos a usar el DAS. ¿Y cuándo vamos a usar el do? Porque okay. veo de que ahí nos trabamos. Porfa. Ok. All right, cool. No, en este caso acá. Excuse me. En este caso Excuse acá. Me. Ok. En este caso acá. Y solo estaba mencionando ejemplos ahorita de primera persona. Ok. Y para mencionar plurales. Solo en eso hemos estado ahorita. Luego vamos a pasar con el uso de las terceras personas. Cuando ya usamos das. Ok. Cool. As okay. example. Check this out. As example. Let's put this one. Vamos a limpiar esta zona acá. Extra examples. Let's put some extra examples over here. Hija, tengo otra duda antes de que okay. empiece a explicar eso. Ya, yeah, sobre el complemento de las preguntas, siempre va a ser definiendo una hora. Exacto. Al momento de usar what time. Exactly. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿a qué horas usted hace una actividad determinada? Entonces, si la actividad se menciona en la pregunta, usted en la respuesta va a mencionarla y luego de eso va a mencionar la hora en la que usted desarrolla dicha actividad. Entonces, la idea de la pregunta es que siempre usted en la respuesta va a mencionar una hora específica en la que hace esa actividad. ¿Ok? Ese va a ser el único tipo modelo de respuesta. Very good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, good. Vamos a hacer algunos ejemplos extras. Check this out. Teniendo en cuenta acá, ok, teniendo en cuenta que la estructura, ok, que la estructura, listen up, la vamos a poner de esta manera. What time, que es la WH word que usamos, all right, what time, plus, check this out. Ok. Do. All right. Que es el verbo auxiliar que estamos usando ahorita. Okay. Do. Plus. In here, we've got a subject. All right. Plus. Main verb. Verbo principal que indica la acción. Plus complement. All right. Plus the question mark. Esa es la estructura. Ok. Ahora bien. Tenemos what time, do, ok, es el auxiliar, decíamos, remember, el subject. ¿Qué subjects utilizamos con do? Ah, usamos I, check this out, usamos I, usamos you, ok, usamos we, usamos they, all right, y usamos plural nouns. Plural nouns. Estos son los subjects que podemos usar cuando usamos do en este tipo de preguntas. Ahora bien, vamos a crear algunos ejemplos. Check this out.
En eso de plural nouns es cuando mencionamos, por ejemplo, the co-workers, los compañeros de trabajo, ¿ok? O cuando mencionábamos un nombre, dos nombres propios. And when... Like this, ¿ok? Ahora bien, vamos a crear algunos ejemplos. Check this out. What time do I wake up every day? What time do I wake up every day? ¿A qué horas me despierto todos los días? Esa es una autopregunta. Listen up. Eso le iba a preguntar yo. Eso le iba a preguntar yo. Si se podían hacer preguntas a uno mismo. Exactly. Acá no le estoy preguntando a nadie más. Ok. Esta pregunta es directly to me. Okay. Okay. What time do I wake up every day? So, si yo estoy diciendo esa pregunta en voz alta y William me escucha, ¿cómo me va a decir William a modo de respuesta? Ah, me va a decir you, okay, continúa William. You wake up. Okay, wake up, ajá. Every day. No, acá el everyday va a ir al final. Ok, vale. You wake up at 6 a.m. every day. Y ahí está la respuesta. You see? You wake up at 6 a.m. every day. All right? So, en este caso acá, ese es el tipo de respuesta que damos a estas preguntas. Ok, usando I. Remember. Ahora bien. Cuando una pregunta va directamente a una persona, right? Por ejemplo, check this out. What time do you go to work? ¿A qué horas te vas a trabajar? What time do you go to work? Okay, esta es una pregunta directa, all right? Entonces acá, como es que me están preguntando a mí, yo voy a responder con I go, que es el verbo, to work, a trabajar, ok, I go to work at, y menciono la hora, at 7 a.m., for example, you see, y esa sería toda la respuesta de esa pregunta, I go to work at 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., dependiendo de la hora que usted guste poner ahí, ok, this is the way how we create this type of questions. So we're going to continue. Okay. This is directly to one person, right? Eso es directamente a una persona. Okay. Good. Ahora, usando we. ¿Qué significa we? Nosotros. 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 Exactly, right? Entonces, acá, llame uno dentro de un grupo, right? Supongamos que acá en la clase, yo me incluyo con ustedes. Entonces, acá nosotros podemos decir we. Okay. Cool. Example, what time do we, check this out, what time do we have the class? What time do we have the class? ¿A qué horas tenemos la clase? What time do we have the class? Okay, entonces, para decir nosotros, vamos a volver a poner we en la respuesta, right? We, y ahora el verbo. ¿Cuál es el verbo? Which one is the verb? Have. Okay, we have the class. The class. At 8 p.m. You see? Y aquí tenemos la respuesta. We have the class at 8 p.m. Easy as that, right? Good. Ahora bien, si yo no me quiero incluir, listen. Si yo no me quiero incluir para decir nosotros, ¿ok? Sino que yo solamente les pregunto a ustedes. Ustedes, ¿cómo se dice ustedes? They. No, no es they. No nos ha enseñado eso. You. David. No recuerdo. Ni le creo a David. Recuerdo. You, teacher. You. Exactly, it's you. Okay, you. Okay.
Recuerden, hay un segundo you después de we, right? Que significa ustedes. All right? So, yo les puedo preguntar, what time, listen up, do you have the English class? Se me borró esa parte de la clase. Hasta ahorita. Qué valor. No, hombre, desde que venimos usando los pronombres, se los he dicho, ¿ok? Que hay un segundo you que representa los plurales para decir ustedes. Siempre, okay, siempre tengan eso presente, ¿ok? Good. Ahora bien, what time do you have the English class? Ah, ustedes me van a decir, nosotros, ¿ok? Nosotros, en ese caso van a comenzar con we have the English class at 8 p.m. You see? Y esta sería su respuesta. Okay, okay. All right. We have the English class at, y luego mencionar, right? Luego mencionar esa, esa parte. Okay. Me faltan dos tipos de pregunta. Ahora bien, voy a eliminar una parte acá para que me quede. Okay, like this. I'm gonna put this one a little bit over here. And then I'm gonna put this one a little bit up, up, up. Okay, cool. Let's keep going. Okay, what time do you have the English class? We had the English class at 8 p.m. Good. Ahora bien, usando they. What time do they finish working? ¿A qué horas terminan de trabajar ellos? What time do they finish working? Okay, good. You can say they, para decir ellos, okay. They finish working at, and you might say 7 p.m. Okay, they finish working at 7 p.m. Y ahí ya tenemos el tipo de respuesta cuando usamos preguntas con they. ¿Ok? Cool. Ahora bien, si no queremos usar they, si no queremos usar they y queremos usar nombres específicos, ¿ok? Lo podemos hacer también. ¿Cómo así? Check this out. Vamos a poner uno acá. What time do, okay, let's give me one person. What time do Julio Alberto and Julio César, okay? Acá ya estoy mencionando a dos, okay? What time do Julio Alberto and Julio César go shopping, pongámoslo. Shopping. What time do Julio Alberto and Julio César go shopping? ¿A qué horas Julio o los dos Julios se van de compra? Ok, cool. So, en este caso, ya estamos representando un plural, right? We are representing a plural. ¿Por qué? Porque no solo menciono a uno, sino que ya son dos personas. Ok, ustedes tienen la opción de responder, ok, de dos maneras diferentes. ¿Cómo así? Check this out. Podemos responder así. They go shopping at 1 p.m. o Julio Alberto and Julio César, you see, go shopping at 1 p.m. All right. So both ways are possible. Entonces, ambas respuestas son correctas, okay? O son válidas. But both ways are possible. All right, with this series of examples, do you guys have any question?
Bien, ahora que ya tenemos esta serie de preguntas y respuestas con cada uno de los pronombres o de los subjects que podemos usar do, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo tengo una inquietud. Yeah, tell me, Gerard. En la pregunta dice, what time do you, que no dijo que era ustedes. Ajá. ¿Es your o you? No, you. 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 ¿Y para, es que, para decir ustedes? Es you. 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 Es igual. Es igual, es la misma. Ya, yeah. ¿Cuál es la diferencia? De que en este caso usted va a darse cuenta a través del contexto si la pregunta es plural o la pregunta va directamente para usted. Okay. Si yo le digo, Gerardo, what time do you go to bed? Dice, Gerardo, what time do you go to bed? ¿A qué hora se va a dormir? Usted me va a decir, I go to bed at 10 p.m. ¿Ok? Pero si yo les digo, hey, my students, what time do you go to bed? ¿A qué hora se van a dormir? Algunos me van a decir, ok. O si lo hacen de manera general, we go to bed at 10 p.m. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos pluralizando. ¿Ok? Ya, yeah, en ese caso. All right, any other question? Or doubt? ¿Alguna otra duda? Ladies, gentlemen, any question? Porque working y shopping. Con ING. Ajá. Ah, ya decía yo, ¿por qué no me hacían esa pregunta? Sí, desde ayer, antier la tengo. Es en serio, Wendy. Sí. No, listen, no se queden con dudas, ya les he dicho. Listen, en este caso, working and shopping van con ing porque dos verbos no pueden ir en forma base cuando están juntos, ¿ok? Eso lo van a ver en módulos futuros. Lo van a ver en módulo 3 y módulo 4. Yeah, módulo 3 y 4. What happened in this case? Listen. Dos verbos no pueden ir juntos. Por lo general, el segundo verbo tiene que modificarse. Sí o sí se tiene que modificar. ¿Cómo así? Hay dos funciones, dos formas para que un verbo se modifique. Uno, que actúe como un infinitivo. Infinitivo quiere decir cuando el verbo se le agrega la preposición to antes. Por ejemplo, to work, to study, to listen. ¿Ok? Eso se le conoce como infinitivo. ¿Ok? Y está la otra forma que se le conoce como present participle, presente participio, pero no lo vamos a tomar de esa manera, sino como gerundio, right? Like a gerund. Que es cuando se le coloca ing al verbo. Pero algunos dirán, pero cuando se le coloca ing es cuando estamos hablando en presente continuo, acciones en el momento. No siempre. Si el verbo no lleva el verbo to be adicional, no es presente continuo. Presente continuo es cuando yo digo, por ejemplo, I am teaching English. Estoy usando am, verbo to be. I am teaching English. Estoy enseñando inglés. Okay, una acción en el instante. Ok, pero acá en este caso, listen, hay verbos que cuando llevan otro verbo adicional, por lo general se les agrega ing. Ok, tal es el caso de finish. Cuando usamos finish y usamos otro verbo después de finish, ese otro verbo tiene que ir por obligación, porque hay una regla, por obligación con ing. Ok, después de finish. Si tienen otro verbo, ese verbo va a ir con ing. ¿Ok? No nos vamos a incluir mucho en esto porque van a quedar así como que, ¿qué dijo? ¿Right? Entonces, hay otros verbos más en los cuales lo podemos usar de esa manera. Por ejemplo, después de go, si ustedes colocan otro verbo después de go que indique acción, siempre va a ir ese otro verbo con ing. Por ejemplo, go shopping, ir de compras. Go hiking. Hiking es ir a trotar. Go hiking va con ing.
All right. Go, let's say, go running. Por ejemplo, tenemos el verbo run, de correr. So, si cuando decimos vamos a correr o ir a correr, go running. ¿Sí ve? El run ya se le agrega ing. ¿Ok? Entonces, hay una lista de verbos que después de esos verbos, si hay otro más que va junto, tiene que ir con ing. Y hay otros que después de esos verbos se tiene que colocar en forma de infinitivo, por ejemplo. Y hay muchos que actúan en ambos. Por ejemplo, con los verbos enjoy, go, like, right, hate, and love. Después de estos verbos, si tenemos otro verbo adicional, ese otro verbo tiene que ir con ing. ¿Ok? Con ing. All right. Por ejemplo, ¿qué significa enjoy? Significa disfrutar. Go, ir. Like, gustar. Hate, odiar. Love, amar. ¿Ok? Por ejemplo, check this out. I enjoy spending time with my family. Si ven acá, este, en forma base, este verbo es así, miren. Spend. ¿Qué significa spend? Spend tiene dos significados. Uno, económicamente hablando, significa gastar dinero. ¿Ok? Gastar. Y el segundo es pasar. Pasar, pero no de paso, sino pasar tiempo con. ¿Ok? Pasar tiempo, right? Es cuando se refiere a tiempo, cuando pasamos tiempo con alguien, con alguna persona o haciendo algo. ¿Ok? Esas son las dos traducciones de spend. Ahora bien, si tenemos enjoy acá, entonces acá la regla me dice que este verbo se le tiene que agregar ing. ¿Y sí? I enjoy spending time with my family. Disfruto pasar tiempo con mi familia. You see? Entonces, por eso, ya spend, ya va con ing. ¿Ok? Hay verbos que funcionan de ambas formas. Por ejemplo, el verbo like. Yo puedo decir, listen. I like to listen to music. Pero también puedo decir, check this out. I like listening to music. El verbo like puede tener las dos funciones. Actuar como infinitivo después de otro verbo o actuar como gerundio. Y ambas oraciones dicen lo mismo. ¿Ok? Me gusta escuchar música. I like listening to music. I like to listen to music. All right, good. Entonces, ahí a modo, así como de una manera general, no tan a detalle, ese es el motivo por el cual tenemos ahí shopping y la otra, right? Que ya no recuerdo cuál es. Working. Right? Working. Working, yes. There you go. Entonces, esos son, y me faltó acá, finish. Así. Entonces, estos son los verbos. Si usan estos verbos en alguna pregunta y colocan otro verbo adicional después de estos, recuerden, estos tienen que ir con ing, tal y como están en las respuestas acá, en las preguntas, perdón. Shopping y work. Cool. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Everything is clear. ¿Todo está claro? Clear. Claro como el acelguate, o claro como los chatas, como el chocolate, o como las perlitas. Claro como el café. Ok, entonces sí está súper claro. Okay. Claro como los corazones rojos. Ok. All right, I'm gonna check this. Give me one second. I'm gonna eliminate this thing. Bien, voy a borrar esto entonces.
voy a dejar de compartir por un momento porque voy a pasar a asistencia, ¿ok? Just give me one second. I need to pass the second attendances. All right, Abel Ernesto. Present. Perfect. Brian Alan. Present. Okay, cool. David Ernesto. Present. Okay, great. Stephanie Michelle. Present. Very nice. Iris Janet. Present. Okay, Jesus Alfaro. Okay, not here. Let's move. Jose Edgar. All right, he didn't show up today. Jose William. Hey, where is Jose William? All right, he was there, man. He was there. Okay, not there. Good, let's continue. Julio Alberto. Present. Okay. Julio Cesar. Present. Okay. Karen Beatriz. Present. Okay. Luis Gerardo. Present. Very good. Nancy Patricia. Present. Okay, perfect. René Antonio. Present. All right, perfect. Ricardo Antonio. I am here. Okay, good. Rosa Odelia. Presente. Okay, very good. Let's move. Rosa Claribel. Present. Okay. Wendy Arely. Present. Okay, nice. Wendy Jamilet. Present. Okay, perfect. William Ernesto. Present. Erika Elizabeth. Present. Okay, give me one second. Wilfredo Arevalo. Present. Okay, nice. What are we going to do like right now, people? Listen up. Ahora que ya tenemos conocimiento de cómo crear preguntas, okay, y respuestas en primera persona y usando los plurales, good. Let's do a short practice. Vamos a hacer una pequeña práctica, okay? Vamos a ver si en verdad hemos, you know, like understood this topic. Si hemos comprendido ya de mejor manera el cómo crear preguntas y respuestas. Listen up. We're not gonna get that complicated. No vamos a complicarnos demasiado. Les voy a pedir tres preguntitas nada más. Listen up. ¿Sobre qué? Ahí va a ser decisión de ustedes. Yo les aconsejaría que las preguntas las hagamos sobre nuestras rutinas diarias. Pregunten algo específico, ¿ok? Sobre alguna rutina, algo que nosotros creamos que la otra persona hace de manera diaria, ahora diariamente. Estas preguntas, listen up, estas preguntas las vamos a practicar con un compañero, ¿ok? Nos vamos a ir a trabajar en los breakout rooms, ¿ok? Si Wendy trabaja con David, Wendy le puede preguntar a David, hey David, what time do you have dinner? Okay. Siempre van a ser con what time. Yes, eso sí, siempre con what time, porque ese es el tema central okay. De esta noche, ¿ok? What time, good. Siempre en primera persona, right? Luego vamos a tener un espacio para explicar a la tercera persona y hacer otra práctica un tanto corta, ¿ok? Cool. Three questions each. Tres David, tres Wendy, right? In this case. Igual que ayer va a quedar un grupito de tres. Entonces van a ser tres, tres y tres. ¿Ok? Just remember that. Give me one second. I'm gonna put nine people because we are 19. And let's go to practice. Right? Let's go to practice. I think 9:20 vamos a volver acá. ¿Ok? 9:20. I think it's enough practice. Let's go to work. Let's go to work.
Nancy, Karin, Eric, Anabel, let's go to work. Abel, are you there? Abel. Mister, are you there? Okay, I'm gonna send Brian to room 9. Teacher, eran 3 o 2 cada uno. 3 and 3. 3 you and 3 Rosa. Okay. Yes. 3 questions. No, yes. Somos 2 o somos 3. No, son 2 ahora. Es que uno de sus compañeros no, como que se desconectó, no sé qué pasó. Entonces, había uno que solo estaba en uno solo. O sea, entonces por eso mandé a su compañero para allá. Ah, vaya. Ya. Yeah, ajá. All right, that's why. So, en este caso son 3 preguntas. Ok. Elaborarlas y luego se las practican entre ustedes, las respuestas. Ok. Ok. Good. No se vayan a complicar en cuanto a las preguntas bien complejas. Pregunten algo like, so simple, right? Teacher, siempre con do. Hola. Siempre vamos a usar el do. Yes, yes. Siempre con do, no vamos a usar das. Después vamos a usar das en la siguiente. No, parte. Digamos, to be, ¿no? ¿Verdad? What is? Yes, yes. Ah, se puede. Ah, bueno. Puede usar los plurales también, no hay ningún problema. Yeah. Ok. Yeah. De hecho, les voy a mandar a una para acá. All right. So she can join you. Me le explican a Wendy qué vamos a hacer, ¿ok? ¿Cómo sería? I eat breakfast. Do you eat? Ay, se me falta el eat. Bueno, entonces sería I eat, ¿verdad? Sí. Do. Hello. Hello. Se fue Wendy. Wendy y Amilet. Se fue. Ah, permítame. El número 3, ¿verdad? Vamos a ver. Uh-huh. Acá está. Ya la vamos a traer de nuevo, no se preocupe. A invocarme. Llame. No join. Yeah, man, I'm asking her to join the class. A lo mejor se debe haber salido de Zoom. Let's see, probably she's gonna get connected. Ah, okay, she's coming. Hello, Wendy. Ah, yeah, I mean, she's there. Wendy, you got your microphone off. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Ah, ahí está. Vaya, que se me acabó la carga. Vaya, pero ahorita vamos. Ya tengo una compañera. Vaya. Vaya. Me pregunto, what time do you go home after work? What time? Go Hogwarts 11 p.m. Repeat the question, Wendy. What time do you go home after work? Okay. Uh-huh. What time do you go home after work, Julio? Repeat that, Julio. I time. No. I go home. I go home at at 7 p.m. After work. After work. Okay. El verbo hacer. Do.
Hacer de una acción. Hacer de una acción. Do. Sí. Do. Okay. Vaya. What time do you exercise durante el día? During the day. During the day. During se la voy a escribir en el chat. During the day. Like this. Okay, during the day. Okay. What time do you do? Exercise during the day. During the day. I exercise. I do exercise. Ajá. Pues no hago, pero vamos a decir que la. Yes, man. Put a specific hour, no problem. 6 p.m. Okay, at? At 6 p.m. Okay, very good. Hey, no problem. Ok, perfect. So, entonces es la manera como vamos a ir, you know, practicando esas, ok? Good. Ok. I'm gonna check another group. Ok. Televisión. Mm-hmm. Sería, volvamos a repetir. What time do you enjoy watching TV? Sería, I go. Escuche. Listen. Y que tiene que decírmela despacio. Dice, mire. What time do you enjoy watching TV? ¿A qué horas disfruta ver televisión? Y no sería ay, se me olvidó el verbo. Enjoy. I enjoy TV. Watching TV. At 8 p.m. Exactly. Que ya no puedo, pero. The question was like this. Look. What time do you enjoy watching TV? Así es la pregunta, mire, que le hace Janet. Enjoy. Es de los verbos que puse en after ing. Que después de enjoy va un verbo con ing. Good question, Janet, by the way. Buena pregunta. Okay, thank you. Okay, all right, cool. Let's continue. Okay. ¿Cuál era ahí? Ahí sería I have. I have lunch. Lunch. Y a la hora. I have lunch at 1 p.m. 1 p.m., 1 p.m., ok. Vale. Yeah. Ahora sus preguntas. Vamos a contestar con la AT. Entonces, hoy le hago la otra pregunta. Ajá. Hoy le digo, what time do you eat lunch? Muy parecido a la que usted me preguntó. Porque me preguntó en dinner, yo le pregunto en lunch, que es el almuerzo. Lunch es almuerzo. Ajá. Sería eat. Siempre hay, eat. Acuérdese. I eat. Uh-huh. Lunch. Antes de la hora va a decir at. At 11 a.m. A las 11. Ajá, de la mañana. 11 a.m. Ok.
Vaya, esta otra pregunta que yo hice, no sé si es correcta, le voy a preguntar al teacher. Además, lo vamos a llamar. Aquí está. Ah, aquí está. Ah, teacher. Teacher, es que hay una pregunta que formulé, no sé si está correcta, pero puse, what time do you go to home after work? No sé si es correcto. What time do you go to home after work? Uh-huh. Como queriendo preguntar a qué horas a qué hora se va a su casa después del trabajo. No sé si es correcto hacer la pregunta. Solo hay que modificarle un poquito. Elimínele el to. Ah, va. Entonces, perdón. Era what time do you go home after work? Así es. Yes. Ah, ok. Pues era la única duda que tenía. Vaya, entonces, David. ¿After qué? Después. After work, después del trabajo. After work, el trabajo. Okay. Entonces le pregunto, what time do you go home? ¿Acuérdate? Home after work. Es una pregunta un poquito así, me extendí, sería, pero quería. Sería, está bien, sería. Go home. No, I go home. After work. Ajá. Este, 5 p.m. Ajá, solo que hay que. At 5 p.m. Me como la at siempre. Ajá, es que acuérdense que siempre cuando vaya a mencionar la hora, diga at. Sí, ayer estuvimos viendo eso, pero bueno, lo voy a seguir siempre. Duerme esa parte del cerebro. No, anótelo. Yeah, write it down, anótelo, ya. Yeah. Sí, ahorita. Come on, David. Okay, cool. Continue the practice, okay? Okay, they're finished. Okay, perfect. Lo voy a revisar otros dos grupos más y luego vámonos a la sala principal. Okay. This meeting is being recorded. What teacher? You finish? No. Este, una consulta, teacher. Para preguntar siempre es do you. No es el tercera persona. No third person, no tercera persona. Do you? Yes. No es Shiva, porque eso es tercera persona. Yes. Es dos. Exactly. Okay. Entonces, what time do you ¿cómo es para ir al, a qué hora vas al parque? What time? Okay, what time do you go to the park? What time do you go to the park? Yes. Se lo voy a escribir acá para que la vea. I like this. Mire, se lo acabo de mandar al chat. What time do you go to the park? ¿A qué horas va al parque? Entonces sería I go to the park at 2 p.m. Exactly. Perfecto. Así sería la respuesta. Yes. Entonces, esos son los tipos de preguntas. Okay. Okay. Cool. Thank you. Thank you. Bye. What take? ¿O cómo lo puso? Es, son las preguntas que usted hizo. What time a show, a shower. I take a coffee. Lo podemos poner así porque lo veo que have, no. Teacher, una consulta. All right, tell me. Este, yo quiero conjugar una oración que diga a qué horas
está listo tu carro. Ok. Entonces, se puede, sí. Se puede, ¿a qué horas tienes listo tu carro? Uh-huh. Así sí se puede. Porque aquí. Listo es ready, ¿verdad? Ya. Yeah. Pero y tienes. Ah, Julio, ni le creo, Julio. No he estado practicando ese verbo. Inclusive hubo una pregunta. Sí, pero no me acuerdo. Hice una pregunta hace rato con eso. Vaya, mire, lo vamos a hacer así. What time do you have your car ready? Your car ready. Ay, yo le iba a poner ready, your car. No, your car ready. Entonces quedaría como what time your car ready. Now, what time do you have your car ready? Ahí se le acabo de mandar el chat. Do you... Le vamos a poner respuesta, dicho. Ah, pues se supone que está practicándolas con Brian o. Ahorita elaborando las estábamos. Ah, que las estábamos elaborando, pero yo había tenido esa traba. Ah, me hubieran solicitado apoyo desde temprano, si ya nos vamos para la práctica. Yo pensé que ya estábamos ready. No, ya estamos pasando. Son casi las 9:30. Sí, era hasta las 20. Exactly. All right, ya vamos a crear un par. Ahí, no se preocupen, ¿ok? Yeah, let's go because we are missing the third person. Okay. See you there. And everybody's going back. Going back. All right, so everybody's coming. All right, team. Man, I just got 17 people, 18, 19. Two people are missing, dos personas. Anyways, good. Vamos a ver quiénes fueron. Let's see. No, they're coming. Okay. Abel. No, me decía Abel, no entró a la práctica, ¿verdad? I think Abel is sleeping. Creo que se nos durmió Abel. Okay, good. No problem. All right, Wendy, Jamilet. Who are you working with? Con Julio César. All right, con Julius. All right, cool. Ask the questions to him. Hágale las preguntas. I want to listen to you both. Vaya. Julio, what time do you go home after work? I go home after work at 7 p.m. Ah, okay, very good. What time do you do exercise during the day? I do exercise at 6 a.m. Ah, okay. What time do you play soccer the Saturday? I play soccer on Saturday at 2 p.m. Perfect. Now, read your questions for her. Wendy, what time do you watch the cell phone? In the cell phone. I watch cell phone at 10 p.m.
Okay. What time do you cook the dinner? I cook the dinner at 6 p.m. What time do you clean the house? I clean the house at 6 a.m. Ah, okay. Very good. Thank you, Julio and Wendy. You did it excellent. Now, Rosa Udelia, who are you working with? No me acuerdo cómo se llama. Ay, no, no sé. Ah, perdón. Ricardo, man. Ricardo Antonio. What time do you take a coffee? Good, Ricardo va con todo ya, man. What time do you take a coffee? Ay. Perdón. What time do you take a coffee? All right, all right, all right, Ricardo. One question. Una pequeña duda, Ricardo. ¿Se refiere a tomar de beber o tomar de agarrar? Ah, es drink. Ajá, drink. Yeah. Porque yo puedo, I can take a coffee, right? Sí, sí. Puedo tomar, pero de agarrarlo, Pero ya para beberlo es drink. Ok, puede ser de tomar, o sea, solo tomarlo y ponerlo al table. All right, solo cambiamos el verbo en vez de take, drink. I drink. I drink coffee 9 a.m. At 9 a.m. At 9 a.m. Okay, very good. Next question, Ricardo. What time do you take a shower? Okay. I take a shower at say 6 a.m. Okay, good. What time do you take a lunch? I take a lunch. I take lunch 1 p.m. At 1 p.m. Okay, good. Now, read your questions. Okay. What time do you get up? Sí, sorry. Ricardo, what time do you get up? I get up at 5 a.m. Okay, good. Next question. What time do you eat breakfast? I take a breakfast at 9 a.m. Okay. What time do you play basketball? I play basketball at 11 p.m. All right, I play, remember. Good. Okay. Solo yes, yes. Ya estaba emocionado, esperando más. Good. Thank you, Rosa. I play. Yeah. Okay. Cool. Thank you, Rosa, Ricardo. You did it excellent. Okay. Okay, cool, cool. Sí, eliminemos el hambre, Ricardo, ahí, right? Solo I play. Cool. Sí, I play. Uh-huh. Yeah, good. David, who are you working with? Con William Ernesto. Yeah, I mean William Ernesto. All right, cool. Read your questions, David. La primera es what time do you eat dinner? I eat dinner at 7 p.m. What time do you play guitar? I play guitar at 6 p.m. Teacher, una pregunta. En esta también se podría responder I play guitar on Sunday.
Yes. Ah, ok. Teníamos esa duda. Pero, o sea, puede decir, pero después de la hora. On Sunday, ajá. Ya, ya, ya. I play guitar at 6 p.m. on Sunday. Yes. Ok. Bien. Siempre tiene que llevar la hora. Uh-huh. Uh-huh. What time do you watch TV? I watch TV at 10 p.m. Ok. Ok, ahí voy yo. What time do you go to sleep? I go to sleep at 11 p.m. What time do you eat lunch? I eat lunch. 11 a.m. At 11 p.m. Okay. Vaya. What time do you go home afterward? I go home afterward at 5 p.m. Ah, okay, at 5 p.m. Very good, okay. David. All right, thank you. Thank you to you, William. You did it excellent. Now, Rosa Claribel, who were you working with? Karen. All right, let's do it. Karen, what time do you? What time do you go to bed? Go to bed at 10:30 p.m. What time do you have your first class? I have my first class at 6 a.m. What time do you have appointment with the doctor? I have appointment with the doctor at 4 p.m. Perfect. Now, the questions for Rosa. What time do you eat lunch? I eat lunch at 1 p.m. Very good. What time do you watch TV? I watch TV at 7 p.m. What time do you play with your children? I play with my children at 5 p.m. Ah, okay, very good. Thank you, Rosa and Karen. You did it excellent. Now, Areli. Con Janet. All right, and Janet. Who's Janet? Janet Suarez. I am, and she's there. Hoy sí me aprendí. Turn your microphone on, Janet. Yeah, ahora sí, right? Milagro. No. Hice no, la good. Tarea. Yeah, right. Okay, cool. Okay, Wendy, read your questions. La primera sería, ¿ya me escuchas, sí, va? Yeah. What time do you work? I work at 8 p.m. What time does they go to running? Read again that question. Repita esa pregunta. What time does they does go? It's go. ¿Cómo así? Si dice day, es plural. Recuerde, no puede ir das, es do. Ah. ¿Qué estaba hablando? Das es solo para he, she, or it. Recuerde. Uh-huh. What time do they go to running? Okay. What time do they go running? Running, sin el A. Running con doble N y ING. Uh-huh. Uh-huh. Go they go running at 6 a.m. Okay, very good. Next question. What time do you eat dinner? I eat dinner at 8 p.m. Perfect. Janet, read your question. Okay.
What time do you enjoy watching TV? I enjoy watching TV at 8 p.m. Okay, cool. What time do you like listening music? I like listening music. Listening in music. To music. To music at 6 a.m. Okay. At 6 a.m. A 6 a.m. es la que despierta a los vecinos, ¿verdad? Right? No. Janet, continue, Janet. Sorry. Okay. What time do you love watching your boyfriend? Okay. I love watching my boyfriend every day. No, but you need a time, pero usted necesita una hora ahí, man. No, es que no hay hora todo el tiempo. Hay que haber una hora donde sea más, porque dice what time. Aparte de que sea every day, right? One specific time. I love watching my boyfriend in at knowing. Ay, perdón, siempre me olvida. At 7 p.m. Por cool, cool. Está tan enamorada que hasta acordarse de él la pone nerviosa. Ah, cool, man, cool. All right, nice. There you go. There were the two questions, right, Janet? Yeah. Okay, perfect. Thank you, Janet. Good questions, by the way. Buenas preguntas. All right, and thank you, Wendy. You did it excellent. Now, let's continue. Michelle. Let's go, Michelle. Who were you working with? Erika. Ah, with Erika. Okay, cool. What time do you finish the class English? English class. English class. Okay. Yes. I finish English class at 10 p.m. Perfect. Next question. What time do you eat dinner? I eat dinner at 7 p.m. Very good. What time do you watch TV? I watch TV at 7 p.m. Okay, perfect. Now your question, Erika. What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 7 a.m. What time do you go to the supermarket? I go to supermarket at 11 a.m. What time do you have the class? I have class at 8 p.m. Ah, okay, perfect. Thank you, Michelle and Erika. You did it excellent. Now, Julio Cesar. Ah, you participated already, right? Ya participó usted? Yes, ya me acordé. All right. Sorry, Miss Gerardo. Let's do it, Gerardo. René Escalante. All right, we're René. Okay, let's go for it. What time do you wake up? Good. ¿Cómo, perdón? ¿Lo escuché? What time do you wake up? I wake up 5 a.m. At 5 a.m. Okay. At 5 a.m. What time do you take a shower? I take a shower at 6 a.m. Okay. What time do you play soccer? I play soccer at 6 p.m. Okay, very good. Now your questions. Okay. What time do you have breakfast?
I have breakfast at 6 p.m. Okay. What time do you play tennis? I play tennis at 4 p.m. Okay. Okay. What time do you have lunch? I have lunch at 1 p.m. Okay, very good. I have lunch at 1 p.m. Okay, perfect, Gerardo and René. Good. Let's see. Okay. Let's continue with... I mean, who's missing? I mean, Janet has already participated. Erika, too. René, too. Ricardo, too. David, Nancy, Patricia. Se me olvidó cómo se llama. Se me olvidó. Okay, who was practicing with Nancy? Conmigo. Ah, Wilfredo. Ah, Wilfredo. Perdón. Okay, all right, all right. Okay. Okay, Nancy, read the questions that you have. What time do you a shower? Do you take a shower? I take a shower at 5 a.m. Okay, very good. I take a shower at 5 a.m. Next question. What time do you have dinner? No sé si me equivoqué. Do you have dinner? Sabía que me faltaba algo. Time do you have dinner? At dinner. Have dinner at 7 p.m. Okay, very good. Next question. Esta no sé si me la va a corregir porque no estoy tan segura. What time do you play in piano? O sea, okay, what time do you play the piano? The piano, okay, sí. Ahí sí. Okay, say it. What time do you play the piano? I play the piano at 1 p.m. Okay, I play the piano at 1 p.m. Okay, very good. Now, mister, read your questions. What time do you go to work? Okay. I go to work. Go to work. Okay. Sorry. I go to work at 5 a.m. Okay. What time do you go to the park? I go to the park at 2 p.m. What time do you go to sleep? Okay. I go. Do you sleep? All right. I go to sleep at 10 p.m. Okay. I go to sleep at 10 p.m. 10 p.m. Okay, very good. All right, I go to sleep at 10 p.m., right? Okay, perfect. This is the way how you did it, right? Okay. There you go. Thank you, Wilfredo and Nancy. You did it excellent. Who else? Julio, Alberto. Yeah, I mean, he's missing. And Brian Alam, right? Brian Alam. Okay, cool. Okay. Ya, yeah, usted. ¿Quiere comienzo, Brian? Bueno. What time do you go to gym? I go to gym at 6 p.m. What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 7 a.m. Okay. Uh-huh. And
7 a.m. Okay. All right, all right. What time do you study English? Okay. I study English at 8 p.m. Okay. Perfect. Now, the other way around, Brian. Dicho solo que ahí no salió una repetida, no hay problema. ¿Cómo así, man? You both were practicing. ¿Cómo es que estando practicando? Es como estar practicando. Solo que le cansé a cambiar la respuesta. Le llegamos a aclarar que la respuesta. Ok. Read them, Brian. What time do you study English? Okay, ajá. I study English at night at 8 p.m. At 9 p.m. Okay, good. What time do you have lunch? I have a lunch at 1 p.m. All right, 1 p.m. Okay, very good. What time do you have your car ready? I have my car ready at 10 a.m. Okay, very good. A.m. Okay, perfect. There you go. So I think you were the last pair. There you go. Thank you, Julio and Brian. You did it excellent. Cool. So now let's jump into the manual thing. Okay. Ahora bien, vámonos a la zona del manual. These past 10 minutes that are going to be in here. Let's go here. Check this out. In here, we have Mrs. Robles' agenda. Okay. This is an agenda that I got here. Okay. Julio Alberto, read the first one. Leamos la primera tarea de esta señora. Meeting with the marketing department. Okay, 7:15, it says meeting with the marketing department, right? Okay, good. Wilfredo, read the second one. Video call with the supervisor from West Company. Okay, very good. There you go. Now, Wendy Jamilet, let's continue with the next one. Vaya, sería workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Okay, very good. Por cierto, ¿alguien sabe qué significa workshop? Con una trama que actúa 4 años después. Tienda de trabajos. No. Workshop significa, este es como taller o capacitación, ¿ok? A eso se refiere, ¿right? Cuando usted lo entrenan para algo, ¿ok? Cuando lo capacitan para algo. That's a workshop. All right. Let's continue. Ah, por cierto, si se preguntan qué significa improve, improve significa mejorar. ¿Ok? Improve. Mejorar. Improve. Ok. Erika, the next activity. 12. Workshop. Lunch. Okay, workshops lunch, right? El almuerzo, right? En medio del workshop. Julio César. Second part of the workshops. Okay, perfect. And the last one, Ricardo. 5:55. Hey, exactamente 9:55. Okay, good, do it. Send tomorrow a shallow to Mr. Lopez, new secretary, and Leo. Okay, cool. 5:55, send tomorrow's schedule. Schedule significa horario, okay?
o lo que va a hacer, las actividades que va a hacer durante un día determinado. All right? Esto es como un horario. Schedule to Miss López, all right? The new secretary and leave. Okay, very good. This is just an agenda, okay, or a schedule that this person has. Okay, now, let's continue with this. Check this out. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a responder estas tres preguntitas. It says, what time is the video call with the West Company? ¿Alguien se acuerda? 8:30. 8:30. Yeah. 8:30. Ok, cool. ¿Cómo sería acá entonces la respuesta? Porque no solo le vamos a colocar 8:30, ¿no? Seguramente lo respondo como que fuera yo, como primera persona, o como o de ella. En este caso, la pregunta, a pesar de que sea para usted, no va a responder con I, porque no es sobre usted la pregunta, sino sobre, la hora en que la videoconferencia se está llevando a cabo. Sí, video call. No. The video call. No. Robles. No. She does, teacher. No. Ahí lo tienen en la pregunta. Tienen el subject que vamos a utilizar. Which? Video call. Okay. The video call. Their video call. ¿En qué tiempo? At West Company. West Company. Si ven aquí en la pregunta, esta pregunta es un tanto especial porque acá no llevamos do ni llevamos does. Si ven, llevamos is, es un verbo to be. Entonces, por lo tanto, vamos a colocarlo acá también. Is. Y luego acá le vamos a poner, miren, at 8:30. ¿Sí? La videollamada con la compañía West es a las 8:30. Entonces, is es solo para decir es. ¿Ok? Good. Tenemos que prestar atención si la pregunta está con is, entonces en la respuesta va a llevar is. ¿Ok? Si está con do, es porque entonces tenemos otro verbo adicional, que ahí lo vamos a responder solo con el verbo principal. ¿Cómo así? En la segunda respuesta. En la segunda pregunta. Check this out. Let's see. David, read the question number two. Dame la pregunta dos, por favor. What time does the workshop with the research department start. Search department start. Okay, let's go to check in here. ¿Cuándo comienza el workshop? 9 en punto, right? 9 a.m. Okay, 9 a.m. Let's move it in here. 9 a.m. Okay, acá. ¿Cómo pondríamos entonces? El workshop. Ah. The workshop. Okay, very good. The workshop. With? The research department. Uh-huh. Start. Okay, perfect. At 9 o'clock, se puede. Okay, 9 o'clock. Oh. 9 a.m. así de, yeah. De manera general, ¿ok? 9 a.m. like a general way. All right? Very good, mister. You did it excellent. Cool. Now, next question. Number three. It says, this is going to be the last one, ¿ok? Una pregunta. Ajá, Karen. En esa respuesta, el verbo start no tendría que llevar ese.
Okay. ¿Qué opinan las demás? Good question. Digo que sí. Hey, Karen, you did it excellent. Thank you. Yo digo que sí. ¿Por qué, David? Porque está hablando en plural. Se me adelantó Karen, pero está bueno, perfecto. Qué curioso es. David, repita lo que dijo. Porque es plural, ¿no? Porque es de otra persona. No, recuerde que si es plural, entonces no llevamos ese. Se aplica una de las reglas, ¿verdad? ¿Cuáles reglas? La última, si no me equivoco, que nos explicó de los dos. De los dos verbos, si no me equivoco. No, Julio. No. Ay, ya hemos entrado a eso. Pero bueno, listen. En este caso, esta oración tiene que llevar el verbo con la pequeña modificación. Ahora bien, ¿alguien me puede explicar por qué? Porque acá yo tengo que agregarle, check this out, acá, a esta parte acá, yo le tengo que agregar, y me voy a sacar, acá, al verbo, yo le tengo que agregar así, una S. ¿Por qué? Porque la pregunta dice das. Ajá, pero algo otro tipo de respuesta de por qué. Como tercera persona. Exactly, Karen, thank you. Porque acá, listen, a pesar de que no estamos hablando de una persona en sí, estamos hablando de qué en esa respuesta. ¿Qué se va a desarrollar a esa hora? Ahí lo tienen, people. Entrenamiento, workshop. The workshop. Capacitación. Exactly. ¿Cuántas capacitaciones son? One. Entonces, es singular, ¿ok? One workshop. Por lo tanto, entonces el verbo tiene que llevar S, ¿ok? Entonces, por eso, debido a eso, es que vamos a colocarle la S over here. The workshop with the research department starts at 9 a.m. Okay? Cool. Very good, Karen. All right. Now, next one and the last one. Give me one second. I'm gonna put the text over here. Okay, dice, what time does the company close? Rosa Claribel, ¿podría ayudarme acá? What time does the company close? Company close at. The company close at. Ajá. Dice, send tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, new secretary, and leave. Entonces, ¿a qué horas creen ustedes que cierra? Teniendo en cuenta esta información. ¿Ah? Six p.m. En este caso, tiene que ser 6 p.m. para que usted haga esa documentación. 5:55 and leave. Después dice, después de eso, leave. Abandonar, right? Irse. Entonces, por lo tanto, tendría que ser a las 6. Hey. Ok. Ahora, conociendo ya este dato, vámonos para acá. Ok. Ahora sí. Miss, help me out, please. The company close. Ok, cool. Let's start. The company close. Ajá. At 6 p.m. At 6 p.m. P.m. Ok. Ah, ¿quién es que le voy a preguntar? Let me see, ya me olvidé quién. Oh, my God. Ay, Rosa. No, ya sé que está Rosa. Ahora, Rosa. Rosa, una preguntita, Rosa. ¿Está correcta esa respuesta así como está? Yo casi. Y dígame, yes, no, o maybe. Sí, no, tal vez. Tendríamos que ponerle igual el o'clock. La S, no. El o'clock o la S.
Rosa. No, la S decía ese rato. La S, en close. Ajá. ¿Por qué, Rosa? No. ¿Por qué? Estamos hablando de la compañía. Ah, ok, good, good. All right. No me dude, Rosa. En esa cosa, en ese caso, sí, tiene que ser la S indiscutible. ¿Por qué? Porque solo hablamos de una compañía, ¿ok? A pesar de que conglomere a muchas personas, igual estamos hablando de una sola compañía, ¿ok? One single company, right? So, la respuesta sería, ¿ok? The company closes at 6 p.m. O también la podemos colocar así, miren. Si no queremos colocar the company, podemos decir it closes at 6 p.m. Ese it. No dudé, teacher. No dudé que ya, ya tengo sueño. Permítame. Ah, ¿ahora sí? ¿Ahora sí lo ve? No, que no dudé en la respuesta, solo que tengo sueño y algo. Ah, pues sí. Okay. No problem, ya lo vamos a ir, no se preocupe. Ok, solo era para que acá estemos claros. Podemos reemplazar la palabra the company o inclusive the workshop por el pronombre it y no hay ningún problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí ya nos estamos refiriendo a cosas que no son relacionadas a una persona, ¿ok? O que no son directamente una persona. Por lo tanto, podemos colocar it, ¿ok? Al inicio de la respuesta. Y no hay ningún problema. Ese it reemplaza la palabra the company, the workshop o cualquier otra cosa que no tenga vida, ¿ok? Good. So, by tomorrow, we're going to continue with this thing by using the third person, ¿ok? Bien, para mañana, entonces, continuaríamos con alguna práctica usando la tercera persona, ¿ok? Y comenzaríamos ya un nuevo tema, all right? That is like pretty, like similar to this one. Que va a ser un tanto similar a esto, ¿ok? Cool. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Any question? No? Okay. No. Cool. Perfect. Solo déjenme, voy a pasar asistencia. And then we're gonna leave. Abel Ernesto. Hey, where is Abel? Ah, ya se desconectó. Okay. He was sleeping. Brian Allen. Present. Okay, good. David Ernesto. Present. Stephanie Michelle. Present. Nice. It is Janet. Present. Okay, great. Jesus Alfaro didn't show up. Jose Edgar. No, right. Tampoco. Okay. Jose William. Neither Jose William. Okay, let's continue. Julio Alberto. Present. Okay, perfect. Julio Cesar. Present. Right. Julio, como no se presentó la clase, bueno, se fue antes, la clase antepasada. Okay, y la clase pasada no existió. Hoy le tocan sus 10 minutos de feedback, okay? Okay. Perfect. Let's continue. Karen Beatriz. Present. Luis Gerardo. Present. Okay. Nancy Patricia. Present. René Antonio. Present. Okay. Ricardo Antonio. I am here. Nice. Rosa Odelia. Presente. Perfect. Rosa Claribel. Present. Nice. Wendy Arely. Present. Okay. Wendy Jamilet. Presente. Okay. William Ernesto. Present. Elizabeth. Presente. All right. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. All right. Good people. Bien. Entonces vamos a quedar así. Recuerden igual continuar practicando con lo de los temas en la plataforma, las tareas. Listen up. Si ustedes sienten que las tareas futuras, si revisan la plataforma y si están en la tarea que estamos con esta sería la tarea 13, pero si ustedes ven que la tarea 14 es super easy para ustedes,
pueden comenzar a practicarla, ¿ok? No hay ningún problema en que se puedan adelantar, ¿ok? Lo único que no pueden es atrasarse, ¿verdad? Pero sí pueden adelantarse con la práctica de las tareas en la plataforma, ¿ok? Se los agradecería mucho, especialmente aquellos que a última hora están, ¿verdad? Uy, terminando con todo, ¿ok? Y así para llevar ahí la a relaxing time in the platform, les aconsejaría que lo vayan adelantando, ¿ok? Recuerden que eso es una práctica adicional para ustedes, ¿ok? Aparte de que es una zona de evaluación, es una práctica adicional para ustedes. Que si ustedes se equivocan al desarrollo de una, pueden intentarlo una y otra vez, ¿ok? Pueden hacerlo infinidad de veces y ahí los puntos no les van a bajar, ¿ok? Entonces es como un material extra para ustedes de práctica, de apoyo, ¿ok? Y ya saben, cualquier cosa, ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos mañana, people. Have a wonderful night. Bye, bye. Okay? See you. All right, Julio, se me queda. Good night. All right, good night. Good night, good night, everybody. Teacher. Bye, bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, let's see. Okay, Julio. Mm-hmm. All right. So these 10 minutes are just for you to ask any doubt or any question that you can have during this class or the previous classes, okay? Mm-hmm. Es básicamente para aclarar cualquier duda que podamos tener sobre esta clase, clases anteriores, algo con la plataforma, right? Everything related to that. So I don't know if you have any question. Uh-huh. Mejor con la plataforma no he tenido problema. La verdad. Perfecto, perfecto. Quizás lo que más me llamó la atención ahora era lo de la S. Ahí sí quedé algo. Porque me acuerdo que era más que todo cuando ocupábamos el she, el it. Correcto. Pero me costó analizarlo a la hora, ahora que estábamos viendo el de la empresa. Ah, sí, quedé ahí volando. Ajá, no, es que como, acuérdese, que vaya, uh-huh. Vaya, mire, usamos, por eso yo siempre digo, que usamos la S del verbo, ok, con la mayoría uh-huh. de verbos, most verbs, ok. Uh-huh. En este caso, ¿cuáles son los que, los pronombres o el subject que utilizamos para ello? Usamos he, uh-huh. usamos she, usamos it, ¿ok? Uh-huh. Y a mí sí. me gusta poner acá algo que se llama singular nouns. Nombres en uh-huh. singular. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo puedo decir Luis, Carlos, ¿ok? Y también uh-huh. puedo colocar, por ejemplo, acá, the company, la compañía, de workshop, el taller o la capacitación, uh-huh. siempre y cuando se refieran a uno, ¿ok? A uno. Uh-huh. Por ejemplo, si lo colocamos de esta manera, en una pregunta, yo puedo decir, check this out. What time does the workshop finish? You see? What time does the workshop finish? ¿Por qué ponemos das? Porque acá tenemos la palabra the workshop. ¿Y qué es the workshop? Es como el taller. Entonces, ¿a cuántos nos referimos? A uno solo. Por eso es que cae la categoría de singular nouns, nombres en singular. Por lo tanto, acá en la respuesta yo puedo decir, mire, the workshop finish acá. Hay una regla especial. No sé si se acuerda de aquella regla que todo verbo que terminaba en SH. En SH, que regale S. Aquí. Por eso decimos finishes. The workshop finishes at 5 p.m., pongámosle. 5 p.m. O lo podemos colocar de esta manera. It finished at 5 p.m. You see? Podemos... Podemos reemplazar la palabra the workshop por it y no hay ningún problema. Uh-huh. Okay.
Good. Entonces, por eso es que usamos este tipo de estructura. Ya es considerado tercera persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un solo workshop. Diferente fuera, mire, si le dijera acá, what time do the workshops finish? Ah, aquí ya no estoy hablando de uno, sino de varios. ¿Ok? Talleres. Ah, entonces acá, mire, yo puedo decir, they finish at 5 p.m. Mire, o the workshops finish at 5 p.m. ¿Sí ve? Y ahí está en forma base, el verbo no lleva S, ¿ok? Y en vez de it, vamos a colocar they. ¿Por qué? Porque son plurales. All right? Porque eso es plural, por eso vamos a colocar ellos. Right? Good. Bien, no sé si hay alguna otra preguntita con respecto a esto. Porque no, sí, recuerde, siempre que sea una palabra en singular, siempre el verbo tiene que llevar S en la mayoría de casos, right? Pero ya si el verbo termina en doble S, SH, CH, X y O, lo único que va a hacer usted es agregarle ES al verbo. ¿Ok? Y si termina en consonant, y una y la Y, agrega yes. Exacto, eliminamos la Y, colocamos I, I, ok, y es. Eso sí, ya es una regla que por ende, ¿right? Sí. Entonces, así es la forma en cómo nosotros creamos las oraciones o las respuestas a las preguntas. Ok. Cool. Okay. No sé si hay alguna otra pregunta adicional o alguna otra duda, Julio, con respecto a algún otro. Por el momento no. Ok, very good. Okay. All right. Okay. There you go. Entonces, sí, eso es todo lo que teníamos que aclarar, Julio. Y nos vemos mañana, ok, en another video conference. Ok. Okay. All right, perfect. Good night.